es que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaura. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis juntos en el cielo. Fortaleza mía.
todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí el libro y desatar su sello. Tú fuiste inmolado y con tu sangre morar, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en los cielos. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder en poder verá a Dios en su trono. Alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Porque tú has vencido para mí el libro y desatado.
nación. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para Renzo, después de haber visto a su familia vencer. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con José el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de que el séptimo sello para la novia gentil. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que
Amén. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe la lectura en esta tarde, que sea comprensible con la ayuda de Dios. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más nos sometemos ante tu presencia. Esa es tu palabra gloriosa, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Sabemos que estamos pasando, peregrinando por este mundo, Señor. Lo más hermoso y precioso es que tú nos enviaste a existencia en este último tiempo, Padre amado, para ver todos los misterios que debían ser revelados en este último tiempo, Padre amado. Ese es el más grande privilegio que tú nos has dado, Señor. En gratitud a eso, Señor, queremos acercarnos a ti todos los días, humildemente, Señor, con mucho respeto, para que tu palabra se magnifique, Señor, en este último tiempo, y que llegue hasta el corazón de la simiente predestinado, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Un mensaje glorioso que estaba rodeado por todo el mundo, Señor. El profeta mismo dijo cuando estaba en la cena que él había dado como 7 veces la vuelta al mundo. Eso estaba diciendo de que tu palabra gloriosa estaba manifestándose, como dice Lucas 17:30, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero también dijiste en Amós 3:7, porque nada hará el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 10:7 entró en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, entonces, hoy estamos viendo nuestra realidad, Señor, y tú dejaste escrito en la Biblia que Apocalipsis 10, 8 al 11 iba a entrar también en la escena, Señor. Por esa es la razón que nuestro profeta almacenó estos gloriosos mensajes para este último tiempo, para una simiente predestinada, manada pequeña, gente con percepción profética, oh Padre. En gratitud a eso, Señor, nos acercamos a ti para, Señor, decirte muchas gracias por ese alimento espiritual, alimento de águilas que tú nos estás dando, Señor, para así mantenernos fuera de esto, de este cuarto reino, Señor, y ese quinto reino siendo inconmovible, Señor, oh Padre, muchas gracias. Entonces iniciamos este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 13 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 51, pero vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. En los párrafos 50 dice: ustedes no pueden ver estas cosas sin... yo no sé lo que ustedes piensan de ellas. Yo solo soy responsable por leérselas y hablar de eso. Es asunto de ustedes. Si pueden creer a la señal, entonces crean a la voz que sigue a la señal. ¡Oh, hermanos! Fíjense en Moisés, tipo de los que iban a salir. Él tenía que hablarle a aquella gente de una promesa que le había sido hecha a los padres. Recuerdo mi promesa a sus padres. Y ahora, ¿qué tenía que hacer Moisés? Volver los corazones del pueblo a lo que los padres habían dicho. Y así como Moisés lo fue en aquel entonces, también Malaquías 4 tiene que hacer volver a la gente a la fe de los padres. 51. Todos esos escrúpulos de denominaciones y demás, regresen a la palabra. Yo sé que ustedes, a mucha gente les gusta hacer eso. Yo no estoy regañándoles a ustedes aquí. Estas cintas van alrededor del mundo. Ven a todas partes. Yo no los estoy regañando a ustedes, pero regaño a quien sea
a donde pertenezca. Yo soy un sembrador de simiente. Eso es todo lo que sé hacer. Les toca a ustedes tomar la decisión. ¡Huyan de la ira que vendrá, pueblo! No crean que por ser pentecostales, no crean que porque su madre fue una metodista buena y santificada o su padre un buen bautista gritón, no crean que eso tendrá algo que ver con ustedes. No crean que por pertenecer a la iglesia que ellos edificaron o la que ustedes están edificando ahora, no crean que porque ustedes los pentecostales hablaron en lenguas, danzaron en el espíritu y corrieron de arriba abajo por el suelo hace 40 años. No crean que por haber tenido reuniones de sanidad y así por el estilo. No fallen en ver esa señal de una columna de fuego que Dios ha vindicado y la voz que la sigue para hacerlos volver a Dios. No dejen que se les escape. Hay una señal y una voz. 52. Cuando un hombre se levanta con una señal, la misma antigua línea de pensamiento, algo está mal. Eso no viene de Dios. ¡Oh, qué cosa! ¡Enderezad su senda! Ahora, ¿ustedes lo creen? Entonces regresa, oh ciego y disperso, a lo tuyo. La Biblia, el escritor de himnos, dijo: naciones están en quiebra, Israel está despertando. Las señales que la Biblia predijo: los días gentiles están contados, cargados de horrores. Regrese, oh disperso, a lo tuyo. ¡Vuelvan, regresen! El profeta dijo: habrá luz en el tiempo de la tarde. Justo antes de que el sol se oscurezca por completo, habrá luz. Caminen en la luz mientras haya luz. Dentro de poco el concilio ecuménico los atrapará y entonces no habrá luz. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, está en tus manos ahora. Yo sembré las semillas. No sé dónde cayeron ellas. Te ruego que los bendigas donde quiera que estén y que ellos encuentren su lugar en la profundidad y desarraigar todos los lugares pedregosos y todos los raíces de zarzales verdes, por decirlo así, y quitar de en medio toda la incredulidad. Concédelo, Padre. Encomendamos esto ahora a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 54. Con sus rostros inclinados y ojos cerrados, mañana en la noche habrá un banquete. Pecadores de la ciudad, yo, si el Señor lo permite, tendré que hablarles a ellos. Ahora, les estoy hablando a una congregación mixta. En una reunión como esa, yo no me atrevería a predicar esto porque lo cegaría más que nunca. Pero en esta noche, ¿creen ustedes que han visto la señal y pueden oír la voz? Si es así y usted cree, pero todavía no ha aceptado a Cristo en su plenitud, quisiera levantar su mano. Que todos inclinen sus rostros y cierren sus ojos, levanten sus manos y digan: recuérdenme al orar, hermano Branham. Me encantará hacerlo. Dios le bendiga. Me encantaría hacerlo, perdón. 55. Nuestro Padre Celestial, dice en la Biblia que los que creyeron fueron bautizados. Te ruego, Señor, que estas personas que han levantado sus manos dando a entender que creen, si no han sido bautizados en el bautismo cristiano, que puedan hallar a la iglesia que lo haga y sean bautizados. Concédelo, Señor. Que no solo sean bautizados en agua, lo cual es solamente una señal externa de que algo interno ha ocurrido. La Biblia dice que hay una fe, un Señor y un bautismo. Y ese bautismo es el bautismo espiritual. El cuerpo siendo lavado es solo una ilustración o la forma de mostrar que ha sucedido algo internamente. Pero esa alma es la que tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo. Eso es lo eterno que entra a la naturaleza humana y le da un cambio. La convierte en un creyente. Te ruego que ellos reciban al Espíritu Santo. Te los encomiendo a ti ahora como trofeos del mensaje y de la gracia de Cristo. Te lo ruego en su nombre. Amén. Ahora con sus rostros inclinados reverentemente. Me quedan 7 minutos. Yo no podría salir a tiempo. Yo no podría tener una línea de oración en ese lapso de tiempo. Les voy a pedir que se queden en donde exactamente están. Siento mucho haberlos retenido hasta tarde.
Oraremos por todos ustedes. Algunos de ustedes que tienen tarjetas de oración, no se preocupen, los atenderemos. Pero vamos a ver si el Espíritu Santo se nos revela ahora. Si creen en Él y creen que esta es la señal, recuerden que el ángel era un hombre que comió y bebió delante de Abraham, y estando Sara en la tienda, él pudo discernir los pensamientos del corazón de ella. Esa fue la señal. Él era la palabra. Ahora, si la palabra tan solo puede venir a nosotros, Él prometió hacer lo mismo también. Ahora, ustedes que están allá en la audiencia y no tienen tarjeta de oración y saben que no van a estar en la línea, yo no puedo discernir quién es quién a menos que el Señor me lo muestre. Y ustedes creen que Dios ciertamente sana a los enfermos. Yo quiero que crean ahora mismo por un momento. Solo oren y digan: Señor Jesús, yo sé que Él, el que está hablando, es un hombre, pero Él nos ha dicho en esta noche y nos lo ha probado, porque el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede matar. Ellos pudieran matar a Jesús cuando Él estuvo en la carne. Ellos lo condenaron a muerte. Pero ahora Él se ha levantado en una condición glorificada y ya no lo pueden matar. Y Él dijo: un poquito y el mundo no me verá más. Mas vosotros, los predestinados, los ordenados para vida eterna, la iglesia, la novia, vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta la consumación. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Él hizo todas estas promesas. Párrafo 58. Ahora, yo sé que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él, Dios estaba en Él. Él era Dios. Él era la plenitud de Dios. Él era toda la palabra de Dios manifestada. Y la Biblia todavía es Dios, la palabra, y hay una parte de la revelación aún por ser revelada. Pero Él dijo que en los últimos días, cuando el mundo llegara a ser nuevamente como Sodoma, el Hijo del Hombre se manifestaría y regresaría la señal de Sodoma. Entonces la voz llamará al pueblo, aquellos que han sido ordenados a vida. Sabemos que cuando Él estuvo aquí, hubo millones de personas en la tierra que nunca supieron que Él estaba aquí. No tenían por qué saberlo. Bien, Él vino para aquellos que estaban predestinados para verlo. Amén. Oren ahora, guarden mucho silencio. No se muevan, donde quiera que estén, en los balcones o en el piso interior, donde estén. No se muevan, manténganse tranquilos y oren. Digan: Señor Jesús. La Biblia dice en Hebreos 4 que ahora mismo tú eres un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. Y vemos que en la tierra, cuando tú estuviste aquí en la tierra, en una ocasión una mujercita tocó tu manto y tú te volteaste y dijiste: ¿quién me ha tocado? Ella se escondió, pero sin embargo su fe fue identificada. Jesús le habló acerca de su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado. Ahora Él es ese mismo sumo sacerdote. Si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él tendrá que actuar de la misma manera si usted lo toca. Párrafo 59. ¿Y qué causa eso entonces? Tiene que haber carne humana en la tierra para que hable su voz. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No hay manera de darle la vuelta a esto, amigos. Es simplemente la escritura, es la verdad. Ustedes ministros que están allá atrás, ¿creen eso? Los ministros dicen amén. Ahora, ustedes allá sean reverentes y oren y digan: Señor Jesús, permíteme tocar tu manto. Y ustedes pueden ver que el más cercano a mí está a 20 pies o más. Yo no conozco a nadie aquí. Ni siquiera puedo ver a alguien que realmente conozca en esta noche y esté sentado allí, exceptuando a Pat Tiller, que está sentado allí al frente y es su amigo mío. Hay personas en catres, camillas. Anoche vimos una camilla que se abrió y el hombre se levantó y se fue caminando. ¿Por qué no pueden todos ustedes en esta noche? Ven, simplemente crean, eso es todo lo que tienen que hacer. Su presencia lo hará. Aquí está Él. Usted tendrá que pararse al lado de Él para que le resucite en los últimos días. Párrafo 60 por último. Ahora usted que cree y piensa que está persistiendo en la oración, solo mire hacia acá ahora. Como dijeron Pedro y Juan: míranos. Y ellos miraron ávidamente.
El hombre esperando ver algo. Él le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, ahora yo no tengo sanidad, pero de lo que tengo, un don de parte de Dios les doy. Si tan solo lo creen, Dios lo hará funcionar. Yo solo les estoy pidiendo que lo crean, de lo que tengo les doy. Si ustedes lo creen, Dios lo hará funcionar. Simplemente inténtelo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde la continuación de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 13 de marzo del año 1964. Y finalizando con este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 61 al 69. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a finalizar la lectura del mensaje, La Voz de la Señal. Párrafo 61. Miren, aquí está ahora mismo. Amén. Me gusta eso. Aquí está una dama sentada. Ella es algo corpulenta. Está sentada aquí en la esquina. ¿Tiene una tarjeta de oración, señora? La que es un poco corpulenta. Usted no tiene una, aquí mismo, usted no tiene una tarjeta de oración, ¿sí? ¿No tiene una tarjeta de oración? ¿Cree de todas maneras? Si usted cree, no necesita tarjeta de oración. Hay un rebote en la voz y por eso es que es difícil llamar a la gente así. Pero traten de prestarme tanta atención como puedan. Yo no la conozco. Usted no tiene tarjeta de oración, por lo tanto, no estará en la plataforma. Si Dios me revelara cuál es su problema, ¿creerá usted? Eso sería igual como cuando él le reveló a la mujer cuál era su problema, a la mujer junto al pozo, a Sara, por lo que había dicho y demás. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que todo estaría bien? Usted sufre de un problema en la sangre. Hay algo malo en su sangre. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, ya no lo tiene. Se forma una luz sobre usted. Jesucristo la ha honrado. Ahora, yo nunca había visto a la dama en mi vida. ¿Qué es eso? Tiene que ser el Espíritu. Ustedes ahora pueden decir como los fariseos, ese es el diablo. Bueno, usted recibe la recompensa de ellos. Si usted dice, eso es Cristo, usted recibe la recompensa de Cristo. Amén. Yo creo que es la palabra siendo identificada en estos últimos días. No yo. Miren, aquí está sentada otra damita, sentada aquí abajo. Ella está sufriendo con venas varicosas en sus piernas. Ella tiene complicaciones. Tiene problemas cardíacos. Ella está orando por un ser amado. Es un hermano. Ahora está llorando. Ella está haciendo contacto. Ese hermano está muy grave. Es un caso de diabetes. Y también él tiene otra sombra. Él es un pecador. Y usted está orando por él, ¿correcto, señorita Welton? Si usted cree con todo su corazón, Dios hará eso por él. ¿Lo cree? Ese es su nombre. Ahora, ¿será eso más de lo que Jesús le dijo a Simón? Tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Solo tenga fe. No lo dude. Créalo con todo su corazón. Si usted lo cree, Dios hará que se cumpla. Si usted tan solo puede, acá. Acá está sentada una dama por aquí mismo que me está mirando. Tiene cabello rojizo. Su cabello está peinado hacia atrás. ¿No pueden ver esa luz como de color ámbar girando sobre la mujer? Ella sabe lo que está ocurriendo ahora mismo porque lo siente. Está tan cerca de ella que no puede evitar sentirlo. Si es así, señora, levante su mano. Allí está. Yo soy un completo desconocido para usted y no sé nada sobre usted, pero usted estaba sentada allí orando, ¿correcto? Si es así, mueva su mano de esta manera. Ahora, si Jesucristo es el Hijo de Dios, que lo es, un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios,
y yo solo estoy parado aquí por medio de un don, estando yo simplemente fuera de razonamiento humano, sin ningún pensamiento propio, una manera de relajar mi propia mente y pensar, y solo le permito a Dios que entre. ¿Cree usted que Dios sabe que yo no la conozco a usted, y usted también lo sabe? Entonces, si Dios me revelara su problema, algo que usted está esperando o desea algo más, ¿cree usted que Dios lo hará? ¿Puede hacer eso? Usted tiene problemas en espalda. Esa es una de las cosas por la que usted está orando. Y usted tiene problemas con sus ojos. ¿Cree usted que Dios se los sanará y se los pondrá bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? La señora Hallman. Si usted cree ahora con todo su corazón, puede recibir lo que pidió. ¿Lo cree? Acá está sentado una anciana, un poco más allá detrás de ella, allí. Ella también está orando. Ella tiene diabetes. Espero que ella no pierda esto. Eso está sobre ella. Ella es muy anciana. Un momento. Que el Señor me ayude ahora. Ella lo captó. Muy bien. Ahora vean. Cuando ella hizo contacto. Ella no es de aquí. Ella es de Luisiana. Su ciudad es un lugar llamado Singer, en Luisiana. Y ella está sufriendo de diabetes. Su nombre es la señora Doyle. Si eso es cierto, levante su mano. Muy bien. Soy un completo desconocido para ella. Nunca en mi vida la había visto. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, conoce todo sobre usted. Allá atrás está sentada una dama que es de la misma ciudad, un lugar llamado Singer. Ella está sufriendo con tensión alta. Y su nombre es Clark. ¿Cree usted, señora Clark? Muy bien, puede recibir lo que pidió. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. 65. Allí está la señal. Escuchen la voz. Arrepiéntanse. Vuelvan a Dios tan rápido como puedan. Jesucristo está aquí en el poder de su resurrección. Una generación mala y adulterina recibe una señal de Jesucristo viviendo entre la gente. Él no podía hacer eso solo conmigo. Usted también tiene que estar. ¿Entienden? La mujer tuvo que tocar su manto y usted tuvo que tocar su manto. Nosotros simplemente somos instrumentos. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Ahora, si lo creen, ¿cuántos lo creen? Levanten sus manos así y digan, es en verdad, yo lo creo. Ahora, si ustedes lo creen, Jesús dijo así, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Creen ustedes eso? Ya es tarde. No tenemos tiempo. Faltan 25 minutos para las 10. ¿Pondrán las manos los unos sobre los otros y harán como les diga yo ahora? Pongan sus manos los unos sobre los otros. Ahora, ustedes saben, en el segundo piso, donde quiera que estén, ustedes saben muy ciertamente, después que las escrituras han sido predicadas e identificadas claramente por todo el edificio. Veo otra ahora mismo, ¿ven? Y otra aquí mismo, problema de próstata. Una dama con tuberculosis. Ajá, oigan. Eso está por todas partes ahora, pero lo debilita a uno. ¿Qué diferencia? ¿Qué más? Usted ve 50, algunas veces hay eso, y usted quiere ver 70 la próxima vez. En una ocasión Jesús hizo eso en Sicar, y toda la ciudad creyó en él. Ellos estaban esperando al Mesías. El Mesías está aquí, el Espíritu Santo, el Mesías de este día. El Mesías que está haciendo que la palabra sea vindicada de su promesa. Ahora, quiero que todos, al imponer las manos unos sobre otros, si ustedes son creyentes, ahora no ore por usted mismo, ore por aquella persona y ellos van a estar orando por usted. Ahora, la misma palabra que prometió esto en los últimos días, también prometió. Y recuerden, Jesús dijo,
Estas señales seguirán a los que creen. La sanidad, al regresar, es la voz de la que la señal ha sido reconocida. Ellos imponían las manos sobre los enfermos como una señal. La voz es, aleluya, el Señor me ha sanado. Amén. Ahora, si estas señales acompañan a una voz, esa señal, si usted es un creyente, eso le acompañará. La voz acompañará a la señal. Si yo les doy a ustedes esta señal que he dicho proviene de Dios y que Dios prometió para este día, ha sido tan claramente presentada que solo un incrédulo podría no creer esto. ¿Ven? Entonces Dios se volvió y la confirmó para cumplirla. Ahora Él está aquí. Amén. Párrafo 68. Ahora, cada uno de la manera que ora en su iglesia, ya sea para sí mismo o en voz alta, como sea, ore por la persona sobre la que tiene las manos puestas, porque ellos están orando por usted. Y ahora miren para arriba, y en la presencia del Mesías, el Cristo, el resucitado que todavía está vivo después de 2000 años, ¿cómo podemos estar tan entorpecidos en el espíritu? Eso debería encender a este país. Eso debería hacer que Beamon se arrepintiera en caso, en saco y ceniza. ¿Pero lo hará? No. Pero ustedes que lo están esperando y creen que él lo haría y cumpliría su palabra, es para ustedes, a quienes es dada la promesa ahora. Ponga sus manos sobre alguien más y ore, mientras yo oro por ustedes desde aquí. 69. Señor Jesús, se ha dicho suficiente, se ha hecho suficiente. La palabra prometida ha sido manifestada. El Mesías, el Cristo de Dios, está en la presencia divina. Nosotros lo sentimos, lo vemos, sabemos que Él prometió esto en los últimos días. ¿Cómo fue en los días de Sodoma? Así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces nosotros sabemos, vemos el fuego en los cielos, las bombas atómicas, vemos a las naciones carcomidas, naciones en quiebra, vemos que Israel está en la patria. Toda señal que pudo ser prometida se ha cumplido. Lo siguiente es la venida del Hijo prometido. Oh Dios eterno, en la presencia de Jesucristo, el gran Espíritu Santo que está aquí ahora confirmando que Él está aquí. Escucha la oración de esta gente. Oye a estos cristianos para que cuando yo me vaya, ellos no digan, el hermano Branham hizo esto, o que algún otro que no conocían les impuso las manos y fueron sanados. Pero tú prometiste que la voz tenía una señal conectada a ella y que ellos sean sanados mientras los encomiendo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal. Servicio realizado en Beaumont, Texas, de Estados Unidos, del día 13 de marzo del año 1964. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes, en esta tarde vamos a pasar un nuevo mensaje titulado Las Inversiones. Servicio también realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 14 de marzo del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje. En los párrafos 1 dice: de tener estos pequeños pocos minutos con ustedes, pueblo.
Y estoy agradecido con el hermano Pierre por esta invitación para estar aquí y por toda la cooperación de ustedes. Creo que esta es nuestra tercera visita a su hermosa ciudad. Siempre hemos encontrado que la gente aquí es amigable y siempre hablan listos para saludar, ya sea que lo conozcan a uno o no. He visitado algunos de los negocios y qué lindos. Parece que siempre es distinto a cómo es allá en el norte frío. Ellos no ven a mí entrar, lo esperan a uno, salen y eso es todo. Pero una rara vez visita un lugar que donde alguien le diga a uno, gracias, vuelva a visitarnos. A mí me gusta eso. Para todos, entonces pienso que el hermano Pierre, aquí como le llamaría, simplemente yo soy más viejo que su padre, así que me supongo que puedo llamarle hermano Pierre. Casi no conocíamos al muchacho, solo que mi amigo Billy Paul no los presentó, ya que fue a la escuela con él. Pero si hay alguien en esta ciudad o en los alrededores, al alcance de la televisión que se perderá en el último día, no será porque el hermano Pierrino haya hecho todos los esfuerzos por tratar de traer la gente a Cristo. Él ciertamente no dejó ni una sola piedra que no haya removido. Y considero este un gran privilegio el estar aquí. Cuando el hermano Pierre me preguntó si yo quería hablar en un pequeño banquete que él iba a tener y donde iban a estar algunos de sus colegas, bueno, yo ciertamente no soy un orador. Yo no reclamo ser eso, pero pensé que lo haría. Sería un honor para mí después de tener una invitación como esa para hablarle a sus colegas de negocio. Yo tengo el privilegio de viajar internacionalmente alrededor del mundo y hablo bastante para los grupos de hombres de negocio del Evangelio completo. Y sé que este es solo un pequeño tiempo de compañerismo, así que me gustaría expresar algo que en una ocasión fue chistoso. Hubo un hombre después de que terminé de hablar, todos eran hombres de negocios. Y entonces allí afuera hubo un hombre que se me acercó y dijo, usted es un predicador, ¿no es cierto? Y yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿qué hace usted andando entre estos hombres de negocios? Y yo dije, yo soy un hombre de negocios. Él entonces dijo, oh, ¿verdad? Y yo dije, sí, yo soy un hombre de negocios. Dijo, ¿en qué clase de negocio está usted, señor? Y yo dije, seguridad, vida eterna. Y él no me entendió bien. Yo le dije rápido. Él dijo, oh, el seguro, vida eterna. Yo nunca dije seguro, yo dije seguridad. Pero no le dije. Y él dijo, la vida eterna. Dijo, no sé, no creo que haya oído de eso antes. Yo dije, es una lástima. Dijo, bueno, dijo él, ¿dónde queda la oficina principal? Y yo dije, en el cielo. Aún estoy en ese negocio. Me gustaría hablar sobre una póliza con cualquiera de ustedes esta noche después de que termine el servicio. Yo estoy muy entusiasmada con mi trabajo. Y así que yo nunca dije seguro. Yo dije, seguridad. En inglés las palabras seguro y seguridad suenan muy parecidas. Párrafo 4. Un seguro está bien, entiendan. Yo recuerdo, claro, en estos momentos no tengo ninguno. Recuerdo que después de que me casé, un día mi esposa y yo estábamos sentados en la casa. Y un buen amigo mío, mi hermano es un vendedor de seguros, el Wester Schomter. Este muchacho era un vendedor para el Prudencial. Yo fui a la escuela con él. Es un muchacho excelente. Su hermano escribe el Aposento Alto. Pues yo creo que él es un ministro bautista y él escribe artículos en el pequeño periódico llamado El Aposento Alto. Son gente excelente. Así que cierto día él vino a visitarme y dijo, Billy, yo entiendo que en cierta ocasión te engañaron con esto de los seguros. Y yo dije, sí. Él dijo, ¿eso te hizo sentir amargura hacia ellos? Yo dije, no, no exactamente. Él dijo, pensé que vendría a hablarte sobre una póliza, Billy. Y yo dije, bueno, dice, gracias, Wilmer. Dije, pero yo tengo seguridad.
Y él dijo, oh, lo siento. Mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita. Ella sabía que yo no tenía ninguno. Me miró muy sorprendida. Yo dije, oh, dijo él, lo siento, Billy. Él debió haber pensado que yo lo tenía con mi hermano José. Y dije, mi esposa me miró. Y él, dije, sí, yo tengo seguridad. Él entonces preguntó, ¿con qué compañía estás? Y yo le dije lo mismo, la vida eterna. Y él dijo, oh, dijo, ¿es esa? Y yo dije, sí, tengo bendita seguridad, Jesús es mío. ¡Oh, qué anticipo de gloria divina! Soy heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo, Billy, eso está muy bien, aprecio eso, pero no te enterrará aquí en el cementerio. Pero dije yo, me sacará, no me preocupa. ¡Ah, sí, no me preocupa entrar, el asunto es salir, gloria a Dios! Me gustaría hablarles sobre una póliza después del servicio, si estoy seguro que es correcta. Párrafo 5. Ahora, normalmente hago que la gente se ponga de pie cuando leemos la palabra, pero esta noche trataré de omitir eso ya que es tan difícil que ustedes se pongan de pie, pero antes de leer la palabra, inclinemos nuestros rostros por unos momentos mientras hablamos con el autor de la palabra. Ya hemos estado bromeando entre nosotros y relajándonos, o como decimos, soltando la melena. Así que ahora enfoquémonos en el lado sagrado y en la sinceridad, y dirijamos nuestros corazones hacia el cielo mientras abrimos la palabra. Cualquier hombre que es capaz de mover sus manos puede abrir la Biblia, pero realmente no hay nadie que pueda abrir el entendimiento sino el gran Espíritu Santo, así que hablemos con él. Párrafo 6. Nuestro Padre Celestial, ciertamente estamos muy contentos esta noche de estar reunidos aquí en este grupo de personas de este lado de la eternidad y de tener este compañerismo tan fino. Y mientras nos estamos alrededor de estas mesas, esta noche mirándonos unos a otros, compañeros de negocios y cristianos, estamos conscientes de que llegará otro tiempo cuando nos reuniremos. Confiamos de que todos estemos allá, todos presentes en aquella gran cena de bodas en el aire cuando salga el Rey, enjugue toda lágrima de nuestros ojos y diga, bien hecho, mis buenos y fieles siervos, entrad al gozo del Señor que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Señor, si hubiere algunos que no te conocen de esa manera, ruego en esta noche que algo sea hecho o dicho que haga que cambien su manera de pensar y se vuelvan hacia ti, sea que estén presentes aquí o por el medio de la televisión o por medio de las cintas que estarán saliendo desde aquí. Bendícenos a todos ahora y bendice la lectura de tu palabra. Dirige nuestros corazones y nuestros pensamientos hacia el final de esta vida. ¿Y cuál será nuestra condición en aquel momento? Pues estamos seguros, Padre, de que todos nosotros tenemos que partir de este mundo. Somos mortales y permítenos mirar hacia el inmortal, el único que puede darnos vida más allá de esta. Lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Párrafo 7. Me gustaría llamar su atención por unos momentos a la lectura de la palabra de Dios. Quisiera comenzar leyendo del Evangelio de San Marcos, creo que el capítulo 10, y empecemos desde el versículo 17. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Párrafo 8. Que el Señor añada sus bendiciones a la palabra mientras procuramos sacar de este un texto y contexto. Ahora, pensando sobre el tema de estar entre gente de negocios, y pienso que la gente de negocios siempre está interesada en buenas inversiones. Así que
Durante los próximos momentos me gustaría tomar el texto de las inversiones. Un buen hombre de negocios siempre anda buscando una buena inversión segura. Si no es así, entonces él no es un buen hombre de negocios. Él debe buscar algo que sea real. Y quisiera hablarles sobre la invitación que les hice hace unos momentos acerca de esta póliza de vida eterna, ya que me presenté a mí mismo como un hombre de negocios. Yo tengo un negocio y me gustaría hablarles al respecto por unos momentos. Tengo unas cuantas escrituras anotadas aquí y el texto. Me gustaría usar estas por unos momentos, estas notas. No es un buen negocio apostar. Cualquier hombre sabe eso, que el apostar no es un buen negocio, debido a que es correr el riesgo. Usted nunca o rara vez ve a un apostador. Un día él es un hombre rico y al día siguiente él está mendigando. Así que ustedes arriesgan mucho al apostar. Yo pienso que un jugador está simplemente viviendo impulsivamente y sin mirar hacia el futuro, o él no estaría apostando. Párrafo 9. Y tampoco creo en estas inversiones para hacerse rico de la noche a la mañana, por medio de un negocio no identificado. Ahora, cualquier hombre de negocios no tomaría un riesgo como ese riesgo. Tal vez en sus ahorros de toda la vida, sus ganancias. Y usted no lo invertiría en algo que le promete riqueza rápida y que no está identificado. Alguien llega con alguna clase de idea que, miren, nosotros tenemos una cierta empresa aquí y eso no tiene antecedente. Yo pienso que un hombre en sus cabales sería tonto al tratar de hacer una inversión en una compañía como esa. Porque una vez que tuve un amigo que intentó una cosa así, y cuando lo hizo, él perdió todo lo que tenía y perdió las ganancias de toda su vida. Estaba a punto de jubilarse y pensó, bueno, yo correré este riesgo. Debido a que parecía que él sabía de lo que estaba hablando. Pero descubrió que la compañía solo era una compañía ficticia y sin acciones ni nada. Así que el pobre hombre perdió todo lo que tenía. De manera que si un hombre quiere hacer una buena inversión, él primeramente debería averiguar sobre tal compañía o lo que fuere donde él va a hacer su inversión y darse cuenta de lo que él va a hacer. Pienso que toda persona que piense de manera sensata haría eso. Párrafo 10 por último. Y por otra parte, antes de que continúe, quisiera decir que no es una buena idea guardarse el dinero en el bolsillo. Mucha gente dice, yo simplemente lo guardaré en mi bolsillo y yo así lo tengo. Pero saben, ustedes hombres de negocios y mujeres, ustedes no piensan de esa manera. Eso no es bueno, ya que pudiera ser robado. Lo mejor es ponerlo en circulación. Como dijo el Señor una vez, Él le dio tantos talentos a muchos y tales cosas, y luego ellos hicieron una inversión con eso. Y a aquellos que hicieron una buena inversión, Él les dio los beneficios. Pero aquel hombre que dijo, yo simplemente lo guardaré, yo no quise arriesgarme, yo lo guardé en mi bolsillo, o lo enterré en algún lado. Él entonces le quitó lo que le había dado a él y se lo dio al que había obtenido más beneficios, que lo había puesto en una buena inversión. Y esa es la manera de nuestro Señor hacer las cosas. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que hemos iniciado en esta tarde un nuevo mensaje titulado Las Inversiones, servicio realizado en Bohemo, Texas, Estados Unidos, el día 14 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Las Inversiones. Párrafo 11. Ahora, pero si usted fuera a invertir en algo que quisiera estar seguro, usted buscaría una buena empresa, confiable,
que ha sido comprobado que le pagará correctamente. Ahora, esa es una buena inversión segura. Después de que usted ha examinado a esa empresa, conoce su antecedente, conversó con alguien que ha hecho negocios con esta empresa y oye el testimonio de todos, es 100%. Ellos siempre están al día con sus beneficios y existe un gran recurso de capital que lo respalda, de manera que la compañía no va a quedar en bancarrota. Esa es una buena inversión segura. Y ahora, a través de toda la vida, a la gente se le ha enseñado eso. Ahora, esta noche estamos hablando sobre la escritura de un jovencito hebreo que era un tipo de muchacho adinerado. Sin duda que él posiblemente provenía de un buen hogar. Su testimonio probaba que él había venido de un buen hogar. Él fue llamado en la Biblia el joven rico. Voy a cambiar eso esta noche solo un poquito y decir un joven de negocios rico. Por causa de que él tenía un negocio y estaba interesado en los negocios. Y sin duda que su padre había sido un gran hombre de negocios, exitoso. O él probablemente no hubiera tenido lo que tenía. Pero él fue criado para ser un hombre de negocios. Y él vio algo en este hombre joven de Galilea. Este profeta joven llamado Jesús de Nazaret. Sin duda que él había oído a su sacerdote hablar acerca de él. Y quizás en contra de él. Pero cuando él miró por primera vez al Señor Jesús, había algo con respecto a él que era diferente a cualquier otro hombre. Y yo digo esto como cristiano, que ciertamente eso no ha cambiado. Tenemos grandes teólogos en el país, por todo el mundo. Los hemos tenido durante miles de años que pueden presentarnos un credo. Y ellos están bien instruidos en esos credos. Y una iglesia que es una iglesia bien establecida. Pero sin embargo, esa no es la póliza de la que estoy hablando en esta noche. Yo estoy hablando es acerca de la vida eterna. 13. Y este joven, sabiendo que él era miembro de la iglesia, pero veía en Jesús algo diferente. Así que a él se le dio la oportunidad de hacer una inversión cuando encontró a Jesús y vio lo que él estaba haciendo. Y había leído su Biblia. Y vio en Jesús aquello que él había escuchado a sus profetas leer en su iglesia y lo que ellos eran. Y sin duda que él había estudiado eso. Y entonces cuando él vio en este Jesús de Nazaret, lo cual se creía entre la gente de que él era el profeta, él vio algo en este hombre que lo identificaba con las escrituras. Y yo pienso que hoy eso no ha cambiado mucho. Lectores de la Biblia y amantes de la Biblia, cuando nosotros realmente podemos entender en nuestro intelecto lo que fue Jesús y lo que Él es, eso cambia nuestra actitud por completo. No hay nadie como Él, sin importar cuán bueno. Dijimos que entendemos que Él, suponemos que Él no tuvo muchos estudios, hablaba como un hombre común, vestía como un hombre común. Y vivió entre hombres comunes, pero sin embargo, había algo tan sobresaliente en cuanto a este hombre, y eso llamó la atención de este joven, tanto así que él quizás tenía toda la riqueza del mundo que necesitaba y usaría durante su vida, y él estaba muy satisfecho con eso, pero él vio que este hombre miró al futuro. Y les dijo a ellos las cosas que iban a venir. Y se identificó a sí mismo en la escritura. Y Dios se identificó a sí mismo en el hombre. Ahora, no hay un hombre que viva, que esté en su mente cabal, que no esté siempre preguntándose, ¿de dónde vino? ¿Quién es? ¿Y a dónde va? Se han escrito muchos libros, filósofos se han levantado y han caído. Pero solamente hay un libro que le dice a usted
quién es, de dónde vino y hacia dónde va. Y ese es la Biblia. Ese es el único libro. De todos los libros tan buenos que tenemos, usted pudiera echarlos a la basura cada uno. Esto es la verdad. Cualquier cosa contraria a esto no es correcta. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra de todo hombre sea mentira, la de Dios sea verdadera. Amén. Y cuando usted ve algo tan claramente ante usted y las escrituras prometidas para ese día, lo que ese Mesías habría de ser, y este joven vio eso identificado por Dios, eso entonces hizo a Jesús completamente distinto a cualquier otro hombre que él había visto alguna vez. Así que a él se le dio la oportunidad. Cuando él encontró al Señor Jesús, y tal vez lo vio a él en sus reuniones y en su servicio, corrió hacia él y cayó a sus pies, mostrando que su actitud de acercamiento era la correcta. Y él dijo: Maestro bueno, ¿qué podría hacer yo para tener vida eterna? Ahora, ese es el asunto que está en discusión. No era su dinero, ni ¿podría yo unirme a su iglesia, Señor? ¿O podría yo pertenecer a su organización? Sino, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Esa era la pregunta. Y a él se le dio la oportunidad de recibirla. Pero él tomó una decisión precipitada. La rechazó. Él no estaba interesado cuando se dio cuenta de lo que eso conllevaba. Él se dio cuenta que para poder hacer esto, él tenía que renunciar a su popularidad. Porque yo me atrevería a decir que Jesús no tenía buena fama y no era creído entre el 90 o el 95% del pueblo. Se tenía la creencia equivocada de él como alguna persona de espíritu maligno y fue llamado Belcebú, por muchos, un demonio. Y sin embargo, las escrituras lo identificaban a él perfectamente. Él se refirió a ellas diciendo: Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, o dicen, ¿quién soy yo? 15. Este jovencito hebreo, siendo criado en un hogar y sabiendo que la Biblia les había dicho claramente los pergaminos, Jehová Dios había dicho que si se levanta uno entre ustedes que es espiritual o profeta, yo Jehová me manifestaré a él en visiones. Y si lo que él dice se cumple, entonces oigan a ese profeta, pues yo estoy con él. Pero si no se cumple, entonces no le presten atención. Ese es un lenguaje sencillo. Es pensar sensatamente. Si él lo dice y no sucede, entonces es una mentira. Dios no lo dijo, pero si él lo dice y sucede realmente, eso es verdad. Y no hay nada más cierto que la verdad. Así que este joven había visto esto en el Señor Jesús y sabía que él tenía las llaves de esta vida eterna, pero él rechazó su oportunidad de hacer su inversión. Él no estaba interesado en tal inversión, aunque él estaba bien identificado que era el Hijo de Dios. Había sido identificado perfectamente. La Virgen había concebido, dio a luz al Hijo. Él había hecho cada señal que el Mesías había de hacer, pero para poder aceptarlo a él tenía que apartarse de su tradición, él tenía que apartarse de ella. Nos gustaría decir eso solo de este muchacho judío, pero es una lástima que también tengamos que ver eso hoy de la misma manera. Es un gran precio. Podemos referirnos a las iglesias de hoy día. Muchas veces gente que se llaman creyentes y no están dispuestos a separarse y apartarse de las cosas del mundo, como se le pidió a este joven gobernante que lo hiciera para tener la póliza de vida eterna. Sin embargo, después, nosotros también lo vemos bien identificado por medio de la escritura.
que las pólizas aún están siendo dadas a todo aquel que desee recibirla. Como ya dije, él vio algo en Jesús que ningún hombre tenía, pero el precio era tan grande que él no quiso pagarlo. Es la misma cosa hoy día. Según creo yo, esta noche yo quizás le esté hablando a diferentes denominaciones: metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, romanos, judíos, ortodoxos, Buda y cuanto más. Esa es la gente de negocios de las ciudades. Pero hay, realmente, cuando usted ve algo con sus propios ojos que las escrituras identifican ser verdad, nosotros seríamos la gente más irracional que, si estamos interesados en la vida eterna, rechazarla. Sería una decisión precipitada como la que tomó este joven. Muchas veces, aún nuestro clero hoy comete este mismo error fatal a través de eruditos pulidos en credos que lo saben de principio a fin. Pero recuerden, esos sacerdotes en aquel día también conocían los pergaminos de principio a fin, pero fallaron en ver lo que vio este joven. Y él estaba interesado en que Jesús le diera vida eterna. Pero cuando se dio cuenta de lo que le iba a costar, él entonces no estaba interesado. 17. Saben, la Biblia nos dice, en esta edad en la que estamos viviendo, como nos ha explicado aquí nuestro precioso hermano Perry, que él creía que estábamos en los últimos días. Yo ciertamente creo eso firmemente con todo mi corazón. Yo creo que la escritura lo identifica. Creo que la ciencia lo identifica. Los científicos dicen, faltan 3 minutos para la medianoche. Nuestros programas que vemos por la televisión y por la radio y cómo está comportándose nuestra gente. Como hice un comentario aquí o en alguna otra parte, que eso me recuerda todo el alboroto que ellos hacen. Me recuerda a un muchachito pasando por un cementerio de noche, silbando para procurar hacerse creer que él no tiene miedo, pero sí lo tiene. Eso es lo que pasa con todo en lo cual nosotros nos enfocamos hoy día. Todas nuestras boberías. Estamos procurando hacer que la gente piense que no sabemos que la hora está a la mano, pero sabemos que sí lo está. El Pentágono lo sabe. Todos nosotros sabemos que hay algo a punto de suceder. Uno puede sentirlo en la misma atmósfera y sabemos que está a la mano. Y nuestra Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 3 que la iglesia en esta edad va a estar identificada así como este joven rico hebreo. Esta edad de la Laodicea es rica, no tiene necesidad de nada. Si diere la casualidad de que hubiese ministros aquí o estudiantes de la Biblia, esta es la edad de la Laodicea. Y dice, porque yo soy rica, me siento como una reina. No tengo necesidad de nada. Lo triste de esta cita escritural es, si viéramos a un hombre o a una mujer en la calle que estuviera ciego y desnudo, miserable y pobre, esa sería una escena horrible. No hubiera nadie que no corriera hacia él tan rápido como hacia él, tan rápido como pudiera, y le dijera, amigo, usted está desnudo, usted está descubierto. Entre rápidamente y déjeme darle ropa y le llevaré a alguna parte para ver si puedo conseguir un médico para que le devuelvan la vista o trataría de hacer algo por esa persona. 19. ¿Qué si usted se encontrara con una persona así y ellos se dieran la vuelta hacia usted y le dijeran que se ocupara de sus propios negocios? Ellos ni siquiera saben que están en esa condición. Ahora, si usted está así y lo sabe y no es tan malo,
Pero cuando usted está en esa condición y no lo sabe, esa es la parte lastimosa. Uno no puede decírselos. Y esta escritura tiene que cumplirse, así como todas las escrituras deben cumplirse. La Biblia dice que está seria la condición en los días postreros. Ellos han rechazado a Jesús y él estaba de lado afuera de la iglesia, tratando de entrar. Lo rechazaron tan rotundamente como lo hizo este joven hebreo. Y esta era la iglesia gentil, la iglesia novia, llamada a salir, la llamada iglesia cristiana. En los últimos días. Pero ellos lo echaron a él fuera por la misma razón que lo echó fuera este joven hebreo de negociantes. El precio era demasiado grande. Ellos no pudieron aceptarlo. Párrafo 20. La Biblia dice aquí que ellos eran ricos. Dice que no tenían necesidad de nada. Este joven era rico, no tenía necesidad de nada. Nosotros somos una denominación muy fina que tiene construida grandes logias. Nosotros tenemos la hermandad, tenemos esto, aquello y lo otro. Hemos tenido nuestros credos por cientos de años. Estamos cómodos, no tenemos necesidad de nada. No nos digan nada al respecto. Bueno, esa es una actitud más arrogante que la que tomó este joven. Él no tomó ese tipo de actitud. La Biblia dice que Jesús le miró y le amó. Me pregunto hoy si en medio de toda nuestra confusión y nuestra mundanalidad, y aún así tratando de mantener nuestra profesión cristiana, si no es el amor de Dios lo que constriñe al ministerio a mantenerse en el campo, me pregunto si no es la misma cosa. Como lo encontramos a él aquí, llamando a la puerta, tratando de entrar. Ahora vemos estas cosas que a través de todas las edades ha sido de esa manera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Las Inversiones, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, del día 14 de marzo del año 1964. Párrafos 21 dice, ahora, para ahorrar tiempo, hablando de la póliza nuevamente, solo lo estoy bosquejando temporalmente para ustedes. Ahora, este muchacho rico, él no pidió unirse a su iglesia. Él pertenecía a la iglesia. Eso lo demostró. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Tú los conoces. No adulteres, no robes, no mientas, defraudes. Y entonces honra a tu padre y a tu madre. Y este joven demostró ser un buen muchacho, culto. No simplemente lo que llamaríamos hoy un bribón. Él era un tipo de muchacho fino, había sido criado en un buen hogar. Él dijo, maestro, he hecho todo esto desde que era un muchacho, toda mi vida. ¿Se fijan? Eso mostraba que sus padres eran buenos padres. Él asistía a una iglesia que creía en guardar los mandamientos. Pero sin embargo, cuando estaba en la iglesia guardando los mandamientos, eso aún no respondía a lo que él vio en Jesús. Él sabía. Con nuestro credo y con nuestra iglesia y guardando los mandamientos, aún así eso no nos da vida eterna. No dio en aquel entonces ni la de hoy, ni la da hoy. Hay algo que usted tiene que hacer. Párrafo 22. Ahora, nos damos cuenta que no era porque él no fuese un miembro de iglesia, no era porque él no tuviese una buena moral, ella tenía. Pero nosotros pudiéramos ser un miembro de iglesia, tener una buena moral y aún así no obtener la vida eterna. No es conocer la palabra, algunos de ellos son teólogos, eruditos, maestros de la escuela dominical, expositores de la Biblia, pero eso no significa nada. Satanás conoce esa Biblia mejor que cualquiera de nosotros. La Biblia dice,
Conocerlo a Él es vida. No conocer la palabra, conocerlo a Él es vida. Satanás tiene, también cree y tiembla. Pero nosotros tenemos que tener la experiencia de una muerte, sepultura y resurrección de nuestra vieja vida a la nueva vida que viene a través de Cristo. Viene únicamente en medio del Espíritu Santo la nueva vida. Ahora, investiguemos de alguno de estas personas a través de las edades que han tenido esta póliza y veamos si paga o no paga. Entonces, quisiera traerlos, como les dije al principio, que usted debería consultar con alguien cuando usted va a hacer una inversión. Y vean lo que sucede, que si paga bien, usted debería hacer eso en su negocio. Quiero hablarles de algunos de los que han tenido esta póliza. Quiero enfocar su atención esta noche en Génesis, en un profeta llamado Noé. Aunque él fue probado en todo aspecto que pudo, en toda forma que Satanás pudo probarle para hacerle renunciar a esa póliza. Pero Noé tenía la promesa de Dios, la póliza de vida, por cuanto Dios le dijo que todo lo que estuviera fuera de esa arca sería destruido. Y aunque eso parecía un tanto fuera de lo común para la gente de pensamientos modernos de su día. 24. Eso es lo que hace el Evangelio hoy día. Es lo fuera de lo común, porque Dios es fuera de lo común. Su palabra es interpretada fuera de lo común, según como nosotros la interpretamos a veces. Pero, como he dicho antes, Dios no necesita que nadie interprete su palabra. Él mismo la interpreta al hacer que se cumplan las cosas que Él dijo que haría. Él interpreta su palabra, perdón, su propia palabra. Él no necesita de nuestra interpretación. Nuestra interpretación son nuestras propias ideas humanas que las damos a ella. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo, una virgen concebirá, y así fue. Eso no necesita ninguna interpretación. Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a Jerusalén y será entregado en manos de hombres pecadores. Ellos le crucificarán y al tercer día resucitará. Eso no necesita ninguna interpretación. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del siglo, hasta la consumación. Él está aquí. Eso no necesita ninguna interpretación. Es su promesa. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Esa se encuentra en San Juan 14:12 y sabemos que eso es verdad. Así que no necesita ninguna interpretación. Párrafo 25. Noé, con la palabra de Dios, se aferró a ella debido a que él era un portador de póliza de seguro de vida, seguridad de vida. Él tenía la póliza. Él era agente de esa póliza y salió por todas partes. Pero por causa de que aquello no era popular, él no pudo convencer a nadie a que lo poseyera, solo a su propia familia. Él era, su póliza parecía ser anticuada para la gente. Parecía estar en contra del razonamiento científico de aquel día. Lluvias cayendo del cielo. Recuerden que jamás había llovido sobre la tierra. El mundo estaba en posición vertical. Eso lo podemos aprobar hoy, de que una vez estaba de esa manera. Y Dios regaba la vegetación por medio de riegos, con manantiales que provenían de la tierra. Párrafo 26. Ahora, la ciencia. En aquel día probablemente eran más inteligentes de lo que son hoy, ya que ellos construyeron las esfinges y las pirámides y demás, cosas que nosotros no podemos intentar hacer hoy. No tenemos poderes que pudieran hacerlo, pero ellos lo construyeron. Y me supongo que ellos tal vez dispararon hacia la luna con radar o lo que sea que ellos tenían en aquel día. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, otra civilización semejante a aquella. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Vemos dónde hace poco han desenterrado un sistema moderno de riego, acá en México, y no existe ninguna historia al respecto.
Vean, pudiera haber sido procedente de alguna otra edad pasada. Jesús dijo, como fue en aquel día, hombres listos, inteligentes. Pero si fue así, entonces habrá una póliza de vida que será ofrecida a la gente. Él así lo dijo. Amén. Párrafo 27. Y Noé, él tal vez no podía explicarlo. ¿Cómo había dicho la ciencia? Nosotros podemos tomar los instrumentos y probar que allá arriba no hay agua. Señor, usted está fuera de sus cabales. Pero aún así él sabía que la voz que le había hablado era Dios. Así que si Dios había dicho que iba a caer agua de arriba, aunque no había agua, Dios es Elohim, el autoexistente. Él es el autosuficiente. Si él dijo, puede haber agua allá arriba, él es capaz de poner agua allá arriba para cumplir su palabra. Párrafo 28. Nuestro padre Abraham, el cual es el padre de muchas naciones, si diera la casualidad de que hubiera gente judía sentada cerca, me pregunto, ¿cómo fueron introducidos los gentiles? Abraham era el padre de muchas naciones. Y él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él también tenía una póliza. Dios le había dado una promesa de ser padre de muchas naciones, no solamente de las naciones hebreas, sino de otras naciones de las cuales él sería padre. Noten, cuando lo hizo, la promesa de Dios le dio a él para... Y era precipitada, radical. Él tenía 75 años de edad y Sara tenía 65 antes de que se le diera la promesa. Pero él se separó de los incrédulos porque él sabía que era el heredero de justicia por la voluntad de Dios. Y no importaba cuánto tiempo tardara. Tal vez pasó el primer mes y él le preguntó a Sara, ¿cómo te sientes? No hay diferencia. Dijo, de todas maneras tendremos al bebé. Dios le dijo, anda y haz los escarpines. Ten todo listo. Dios dijo que lo tendríamos y eso lo concluye. Pasó el primer año. Cariño, ¿cómo te sientes? Nada diferente. Bueno, va a ser un milagro mayor de lo que sería si hubiera ocurrido el primer mes. Amén. Párrafo 29. Vean, ella tenía como 10 años de haber pasado la menopausia cuando la promesa fue dada. Ellos no tenían hijos. Ella era infértil y él estaba estéril. Así que ellos... Pero él aún tenía esa póliza porque era la palabra de Dios, una promesa. Él no iba a separarse de ella. Y la Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando alabanza a Dios, sabiendo esto, que Él era poderoso para hacer lo que ha prometido. Así que el niño nació por cuanto Él tenía la póliza. Noé tenía su póliza y ella le salvó la vida. Ese fue el pago, no solamente la vida de él, sino también la vida de su familia. Pagó al salvarlos a ellos. Hablemos de otro inversionista en este seguro de vida eterna, el profeta Daniel. Cuando, como le llamaríamos, si me disculpan, como una expresión mundana, creo que no debería usarla aquí en el púlpito, pero es la única manera en que sé decirlo. Cuando todo está en contra, el rey Nabucodonosor había venido y se había llevado a los hijos de Israel por causa de que ellos le habían alejado de Dios. Ellos se habían alejado, aunque seguían ofreciendo todos sus sacrificios. Párrafo 30 por último. Cuando Dios le pidió que ofrecieran corderos, becerros y demás, cierto hombre, un buen judío, iba por el camino con un becerro gordo o con un corderito bajo el brazo. El día de la expiación, él iba a ofrecerlo por su pecado. Él era sincero cuando mataba a ese cordero y el sacerdote lo degollaba. Él ponía sus manos sobre él, sabiendo que esa vida era quitada para salvarle la vida a él. Él era sincero en eso. Y mientras que él fuera sincero, todo estaba bien. Pero llegó el tiempo en que aquello se convirtió en una tradición familiar. Entonces Dios dijo, envió un profeta en la escena, llamado Isaías. Él dijo, vuestros sacrificios y fiestas solemnes son una hediondez en mi nariz. Allí es donde hemos llegado nosotros. Nos hemos unido a la iglesia, lo cual está bien, nosotros hacemos esas cosas. Pero si uno les pregunta, ¿es usted cristiano?
Yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, pentecostal o algo más. Es una tradición. No existe nada de entrar en sinceridad. No se paran firmes para cuadrar con las escrituras y cosas. Viven de cualquier manera que ellos quieren. Si tienen un pastor que trata de corregirlos, lo echan fuera. No tiene nada que ver con él si no puede meter en Hollywood en la iglesia. Fiestas, reuniones para jugar bunco, venta de comidas y todo lo demás. Permitir que las mujeres se comporten de cualquier manera que ellos quieran, inmoralmente, de todo. La atracción sexual se convierte en una tendencia moderna. Es una desgracia. Amén, hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Las Inversiones, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 14 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Sí, hermano, Dios le bendiga. ¿Me escuchan? Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos gloriosos y grandiosos mensajes. Las inversiones del año 640314, párrafo 31. Jesús le dijo a aquella mujer: usted pudiera ser tan virtuosa como pudiera hacerlo, pero dará cuenta por adulterio en el día del juicio. Usted que se pone esa ropa, Jesús dijo. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y no importa qué tan inocente sea usted, ese pecador dará cuenta por adulterio. Y usted fue la que se presentó. Ustedes, cristianas, ¿será que no tienen vergüenza? Ustedes deberían comportarse como hijas de Dios. Y ustedes, hombres, miembros de la iglesia, diáconos, hasta ministros, que les permiten a sus esposas hacer eso. Ustedes deberían de ser hijos de Dios. Ese no parece el comportamiento de un hijo de Dios con la naturaleza de su padre en él. Tienen miedo de decir algo porque la organización los excomulgaría. Correcto. Párrafo 32. Daniel se propuso en su corazón de que él no iba a arruinar su inversión. Él se propuso, no importaba lo que el mundo, cuán rico se haga el rey y cuánto trate de desviarme a las cosas del mundo. Yo no voy a hacerlo, yo no voy a arruinar mi inversión. Oh, mundo cristiano, no arruines tu inversión que has hecho en la vida eterna, la contaminará. Daniel se propuso no hacerlo y pagó al salvarle la vida cuando fue echado al pozo de los leones. Su inversión realmente valió la pena. Los jóvenes hebreos estaban decididos a que no adorarían un ídolo y pagó al salvarle la vida en un horno de fuego. Párrafo 33. Luego viene Simón Pedro, un fariseo fino que había sido enseñado por su padre que llegaría el día en que vendría el Mesías por todas las edades. El pueblo judío lo había esperado y no cabe duda de que su padre le había dicho: hijo, yo leí una pequeña historia una vez acerca de ello. Pudiera haber sido ficción, no digo que sea auténtica, pero él dijo: yo he esperado el tiempo del Mesías venidero. Y dijo: Yo sé que antes de que llegue ese momento habrá toda clase de ismos, cosas falsas aconteciendo. Pero hijo, como hebreo, nosotros somos enseñados como hebreos a creer a nuestros profetas, pues la palabra del Señor viene a los profetas y solo a él. El Señor dijo: yo no hago nada sin que primero se lo revele a mis profetas. Este Mesías, de acuerdo con Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y el Mesías no será un educador, él no será una denominación, él será un profeta, y la palabra del Señor será con él.
Andrés había oído a Juan hablar acerca de uno como ese, que vendría, el bautizador, párrafo 34. Pero entonces, cierto día, Simón mismo llegó ante la presencia de Jesús de Nazaret, y tan pronto lo miró, le dijo: tu nombre es Simón, y tú eres hijo de Jonás. Él aceptó una póliza rápidamente. Él supo que ese era el Mesías. Esa fue la escritura vindicada de su día, el Mesías. ¿Cómo fallaron los otros en verlo? Allí había uno, llamado Felipe, quien recorrió como 15 millas alrededor de la montaña para llegar hasta un hombre llamado Natanael. Ellos habían tenido estudios bíblicos juntos. Tal vez su conversación fue algo así. Cuando lo encontró debajo de un árbol orando, él dijo: Natanael, desde luego, siendo un caballero que seguía a Jesús, cualquiera que siga a Jesús será un caballero. Amén. Así que él lo encontró orando. Él esperó un rato, pero se fijan, él nunca le habló acerca de sus olivares o cosas así. Él fue directo al punto. Ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Dijo: mira, de Nazaret podría salir algo bueno. Él dijo: ven y ve. Esa es la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera darle a otro. Ven y averigua por ti mismo. No te quedes en la casa a criticar. Ven e investigalo tú mismo. Párrafo 35. Por el camino, su conversación pudiera haber sido algo así. Quizás Natanael dijo: sabes, hemos estado esperando un Mesías por año. Tú sabes, Felipe, ¿cómo hemos estudiado esto? Pues yo creo que si el Mesías viene, Dios arreglará la escalera desde el cielo y dejará bajar esa gran escalera hasta aquí mismo, en el patio de nuestro templo donde está Caifás, nuestro sumo sacerdote, y dirá: aquí estoy, ven. Pero esa no es la manera en que dijo la escritura que él vendría. Él solamente vendrá de la forma en que las escrituras lo dicen. Él viene un profeta justamente como lo fue Moisés, un hombre ordinario, un pastor de ovejas. Noten, y cuando él llegó ante la presencia del Mesías, él estaba en la línea, orando por los enfermos, o lo que sea que él estaba haciendo. Vemos que el Mesías lo mira y le dice: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, ustedes quizás piensan que fue debido a que él estaba vestido de esa manera. Pero recuerden, toda la gente del oriente vestía igual, turbante y barba, y así por el estilo. Recuerden que Jesús también caminó con ellos, yendo a Damasco todo el día después de su resurrección, y ellos ni siquiera lo reconocieron. Él estaba vestido de la misma manera. Vemos entonces que en esta gran presencia de él, él le dijo: Rabí. Este joven hebreo tan fino dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? ¿Cuándo llegaste a conocerme y sabes que yo soy un israelita honesto y la reputación que tengo? Tú no me habías visto antes. ¿Cómo me conociste? Y él le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él aceptó una póliza, cayó a sus pies como lo hizo este otro joven y dijo: Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Hoy su nombre es inmortal. Párrafo 36. Hay una mujercita, tal vez hable de ella por causa de las damas que están aquí cerca. Esta damita no era como ustedes. En contra de ella había una tacha moral de parte de la iglesia. Quizás era una muchachita que había sido echada a la calle. Incorrectamente, tal vez sus padres no habían cuidado de ella. Ella era mitad judía y mitad y gentil, y ella era una samaritana. Recuerden, solo existen tres razas de gente. Si encuentran escrituras, si nuestra escritura está correcta, y que Dios me perdone por decir si está correcta. Ella sí está correcta, es Dios mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así es que esta ramita había sido echada afuera. Párrafo 37. Primero quiero explicar acerca de esto del pueblo de Can, Zen y Jafé. Nosotros los gentiles éramos paganos en esos días. Estábamos adorando ídolos, pero el judío y gentil estaba esperando un Mesías. Y él solamente viene a aquellos que le están esperando. Hoy a veces nosotros decimos que le estamos esperando e invertimos millones y billones de dólares en cosas y construimos instituciones y demás. Yo me pregunto, y misioneros en el campo muriéndose de hambre. Yo los conozco que están allá en esta noche predicando sin tener un par de zapatos. Invertimos millones y millones de dólares en tonterías. Entonces, pues, nuestras propias acciones condenan nuestro testimonio. Párrafo 38. Pero esta jovencita, tal como la conocemos, ella era una samaritana. Jesús iba camino a Jericó, la cual está situada debajo de Jerusalén. Pero él fue a Samaria y llegó a una ciudad llamada Sicar y mandó a los discípulos a comprar víveres, comida. Y mientras ellos fueron, esta jovencita llegó a buscar agua y él le dijo, tráeme de beber. Ella miró alrededor y viendo que él era un judío, le dijo, no es costumbre que tú me pidas eso. Dijo, tú eres judío. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber y yo te daría agua que no tiene que venir a sacarla aquí. Entonces la conversación continuó con respecto a la religión. Y finalmente, él hizo contacto con su vida. Él dijo, ve, busca a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, has dicho la verdad porque has tenido 5 y con el que estaba ahora estás viviendo no es tu marido. Párrafo 39. Ahora, unos días antes de eso, los maestros y rabinos de aquel día, los hombres que debieron haber tenido mejor conocimiento, dijeron, él es Belcebú, él hace eso por medio de un espíritu maligno. Ellos tenían que darle razón a sus congregaciones. Así que ellos inventaron y dijeron, es un espíritu maligno. Y Jesús dijo, yo los perdono por eso. La expiación no había sido hecha. Pero cuando venga el Espíritu Santo y haga la misma cosa, hablar en contra de eso, jamás será perdonado. Y nosotros sabemos que eso sucedió cuando Tito, después de que ellos... Discúlpenme un momento, hermano. Sí, hermanos, continúo. Final del párrafo 39. Y nosotros sabemos que eso sucedió cuando Tito, después de que ellos habían rechazado el Espíritu Santo, quemó el templo y esparció a los judíos por todo el mundo. Y ahora ellos están reuniendo nuevamente, está cumpliendo la escritura. Fíjense, ahora en esta jovencita, cuando esos judíos vieron eso acontecer y lo llamaron un espíritu maligno, un espíritu inmundo. Dice la Biblia, llamando el Espíritu de Dios, haciendo la obra, un espíritu inmundo de un demonio, como un adivino o alguna persona maligna. Párrafo 40. Y entonces rápidamente esta mujer supo que no era así. Cuando él dijo, ve y llama a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, has dicho la verdad porque 5 has tenido y con el que vives no es tu marido. Fíjense en esto. Rápidamente ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Recuerden, ellos no habían tenido profetas por hace 500 años. Malaquías había sido el último profeta hebreo. Nosotros sabemos que el Mesías viene y esta será la identificación del Mesías. Sabemos que en cuanto a él, cuando él venga, eso es lo que él hará. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella aceptó una póliza, y entró a la ciudad para esparcir las buenas nuevas y que ella había encontrado al Mesías. Ella tenía vida eterna por cuanto había creído en él. ¿Cómo lo sabía ella? Ella vio la identificación de la escritura manifestada por él. Sabemos que cuando venga el Mesías,
por 400 años no hemos tenido un profeta, y cuando él venga, ese será el próximo hombre en la escena. Cuando él venga, nosotros lo reconoceremos, porque él hará la misma cosa. Dijo, yo soy él. Ella aceptó una polis. Ella estaba interesada en ella. Párrafo 41, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: las inversiones. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, del día 14 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén, amén, hermanos y hermanas, mil disculpas. Confirme, hermana Reina. Bien. Párrafo 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje: las inversiones. Párrafo 41. Nicodemo. Unos momentos ya para terminar. Nicodemo, un rabí, un hombre como de 80 años de edad, él había estado convencido de que había algo con respecto a Jesús que era diferente a los demás, y él quería una póliza, así que vino de noche a buscar la póliza y encontró el banco abierto para hacer negocios. Ajá, siempre está abierto. Está abierto en un banquete, está abierto allá afuera en la calle, está abierto donde quiera que haya alguien dispuesto a hacer negocios. Esta póliza y el que la tiene. Él encontró que el banco está abierto. Él aceptó una póliza. 42. Ahora sabemos, en Lucas 24, 49, después de que Jesús había escogido a sus discípulos, ellos eran portadores de la póliza de vida eterna. Así que ahora, ustedes saben, en una póliza de seguros normal, ellos siempre pagan beneficios. Ellos ya habían sido aceptados y escogidos por Jesús.
Y entonces fueron a Jerusalén, esperando hasta el día de Pentecostés para obtener sus beneficios. Y pagó con el bautismo del Espíritu Santo y poder para manifestar a Jesucristo. 43. Metodistas, bautistas, presbiterianos, ortodoxos, sea quienes sean que reclaman ser cristianos, ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Ustedes creen en el Señor Jesucristo y se hacen miembros de la iglesia? ¿Por qué no suben a Pentecostés y obtienen sus beneficios, el poder del Espíritu Santo? Aquellos portadores de la póliza los obtuvieron. Ustedes también pueden, si lo creen y lo creen de verdad. Pedro, al hablar, les dijo: la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Ellos querían saber qué hacer. Él dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era una promesa. Así que si usted solamente es un confesor en esta noche y nunca ha obtenido sus beneficios, ¿por qué no trae su póliza esta noche? Y permítame conversarlo con usted por un momento. Arrodíllese conmigo por unos minutos y averigüe si no es así. Sea sincero al respecto. Pagará ahora mismo. Si usted verdaderamente tiene una póliza, Él reconocerá la póliza, su fe. Si usted dice que está en Dios, si está en Dios y en su palabra y no en alguna iglesia o en un credo denominacional, pero solo cree en Jesucristo, ella pagará. Él conoce su propia póliza. 44. Traigamos a otro personaje solo por unos momentos. Hubo otro hebreo rico que se encontró con Jesús un día después de su muerte, sepultura y resurrección. Si hubiera un hebreo aquí en esta noche o donde quiera que se encuentre, el hecho de que él haya sido crucificado no es excusa para que usted no pueda encontrarse con él aquí mismo, así como el joven rico se encontró con él. Si usted quiere una póliza, Él está aquí para hacer negocios. Amén. Hubo un hombre llamado Saulo y él fue enseñado en todas las grandes enseñanzas y tradiciones de su pueblo. Gamaliel fue su maestro, uno de los más excelentes maestros hebreos de la época. Y Saulo era tan celoso de esto, a tal grado que apedreó a Esteban o lo aprobó, presenció su muerte. O la aprobó. Guardó los mantos de aquellos mientras que aprobaba, teniendo autoridad de parte del sumo sacerdote para echar a la cárcel a toda aquella gente que tenía esa póliza, debido a que sus ancianos le habían dicho que este hombre no era ningún profeta. No había nada en este hombre, sino que solo era un radical. Y él tenía cartas en sus bolsillos yendo allá, porque había oído que había algunos en Damasco que tenían esta póliza. Y ellos habían obtenido intereses de ella, y ellos verdaderamente estaban haciendo cosas. Y el sumo sacerdote le dijo: Saulo, tú eres un hombre celoso. Toma esta autoridad de parte mía, ve allá y arréstalos a todos, ya que no son más que radicales. No hay nada en ellos. Anda y átalos y échalos a la cárcel. Si tienes que matarlos, mátalos. No hay problema. Ve a buscarlos. Pablo dijo: su señoría, señores, santo padre, yo iré. Y fue. En el camino hacia allá, él iba acercándose a la ciudad como a las 11 del día. De repente, salió de los cielos la columna de fuego y lo derribó al suelo. Él se levantó para mirar y allí estaba esa columna de fuego delante de él. Ahora, para probarles eso a ustedes, él era hebreo
y nunca hubiera adorado nada o llamado Señor a nada, a menos que supiera que era el Señor. Y él sabía, como maestro bajo Gamaliel, que el ángel del Señor, el cual era el Logos que salió de Dios, lo cual era Cristo que los guió a través del desierto, estaba en la forma de una luz, una columna de fuego. Y cuando lo derribó al suelo, y él alzó la mirada y la vio allí, él dijo, Señor. Ahora, él nunca hubiera llamado a nada Señor, sino a eso. Pero siendo hebreo, él sabía que ese era Jehová. Es por eso que él tuvo la revelación. Podía decir que Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo. Esa fue su revelación, ya que él había visto a Jehová. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él aceptó una póliza. Comparen a esos dos hombres juntos. Un joven rico hebreo que quiso aferrarse a sus tradiciones y otro que estaba convencido. Uno de ellos lo vio a él como un hombre que Dios fue hecho carne para poder morir y quitar el pecado. La sangre de corderos y demás, la vida que estaba allí no podía venir sobre el creyente debido a que era la vida de un cordero. No tiene alma en ella, es una vida animal, pero este era Dios mismo. Y entonces, si llegamos a nacer de ese espíritu, somos hijos e hijas de Dios, la vida que estaba sobre nuestro sacrificio. Comparen a esos dos hombres juntos. Lo vio vindicado, que Dios estaba en Cristo, la misma columna de fuego que había llevado a su pueblo a través del desierto, y los llevó hasta allá, los alimentó todo el día. Recuerden, cuando Jesús estuvo en la tierra, él dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Él era esa columna de fuego que llevó a los hijos a través del desierto. La Biblia dice que Moisés tuvo las riquezas de Cristo como mayor tesoro que las de Egipto. Él abandonó Egipto para seguir a Cristo. Amén. Cuando él estuvo aquí, esa columna de fuego estaba representada en él, Dios. Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Las obras le dicen a ustedes lo que yo debo hacer. Si yo no hago eso, entonces no lo crean. Pero si ustedes no pueden creer en mí, ellos dijeron, tú eres un hombre y te estás haciendo Dios. Dijo, si ustedes no pueden creer en mí, crean las obras. Ellas dan testimonio de mí. ¿Ven? Ahora, cuando él estuvo muerto, fue sepultado, se levantó y ascendió. Aquí lo encontramos a él nuevamente en esa columna de fuego. Él había venido de Dios y fue a Dios. Él aún es el mismo. El mismo hoy, noten, seguro, el mismo que fue. Y cuando Pablo o Saulo, en ese entonces, reconoció que Dios, Jehová, la columna de fuego del Antiguo Testamento, se había llamado a sí mismo Jesús, él aceptó su póliza. Él estaba listo para ella entonces. 47. ¡Qué decisión más descabellada la de ese joven rico! ¿Cómo pudo él hacer eso? ¿Qué daría usted a cambio por su alma? Después de todos sus edificios, y usted deja eso para que sus familiares se peleen al respecto, y todo. ¿Qué de esa alma? ¿Y a dónde estará usted? Recuerde, usted estará en algún lado, de aquí a miles de años. Esta pudiera ser una oportunidad para que usted tome su decisión. Fíjense qué error tan grave este negociante. Qué hombre de negocios tan malo fue él.
al tratar de aferrarse a una tradición, como le habían sido demostrado y vindicado que aquí estaba la vida eterna. Y él presenció lo mismo al preguntarle a Jesús al respecto. 48. Pablo la aceptó. Sabemos cómo él salió, cómo la gente del día, a ellos les gusta la opinión popular y la alabanza del hombre en vez de la honra de Dios. A Pablo no le importaba la alabanza del hombre, él quería la honra de Dios. Sigamos a este joven. Por un momento antes de terminar, sigámoslo. El próximo lugar donde encontramos a este joven, ¿saben ustedes lo que le sucedió? Él nunca llegó a ser un indigente por hacer esto. Él nunca llegó a ser un mendigo en la calle. Él aumentó en bienes. Él había rechazado la oportunidad. Muchas veces la gente hoy se ríe y se burla del Espíritu Santo. Luego continúan y crecen en sus negocios. ¿Saben? Perdonen esta expresión. Pero cuando se burlan, dicen, pues mírenme. Si hubiera algo en ello, vean pues, me sucedería algo me sucedería. Saben, hay un proverbio que dice, los necios caminan con zapatos claveteados, con tachuelas, en donde ángeles temen pisar. Este joven gobernante prácticamente hizo eso. ¿Ven? Él cometió un grave error. Y vemos que eso nunca afectó su negocio. Él creció, se hizo más popular, obtuvo más bienes. Nos damos cuenta después de un tiempo que él se había hecho tan grande al grado que tuvo que construir graneros nuevos para almacenar sus cosas. 49. Y debido a que la iglesia ha rechazado el Espíritu Santo, en estos últimos días ha crecido. Y ahora ustedes están entrando al concilio ecuménico, exactamente lo que dijo la Biblia que ustedes harían. Ahora ustedes verdaderamente son la Odisea, rica y aumentada en bienes, exactamente como estaba aquel joven. Él fue un tipo de la iglesia rechazando. Pablo fue un tipo del que aceptó. Los dos tuvieron la oportunidad, como la tienen ustedes en esta noche. Y la tengo yo. Él creció en bienes. Igual la iglesia. La edad de la Odisea ha crecido en bienes. Y recuerden, él se hizo tan grande, se hizo tan popular, al grado que aún los monarcas, la gente grande, empezaron a venir. Y en cierta ocasión él preparó un gran banquete. 50. Y había un portador de la póliza de vida eterna, allí en su bazar. Y nos damos cuenta de que él estaba echado junto a la puerta. Oh, él quizás le barrería unas migajas. Él nuevamente tuvo la oportunidad, un testigo. Lázaro le testificaba, pero él simplemente barría las migajas. Oh, bueno, intentaré esto. Tomaré esta moneda de un cuarto de dólar o lo que sea. Ustedes saben. Esa es más o menos la actitud de 1964. Oh, yo ayudaré un poquito. Eso está bien. Solo déjenlo que se vaya, ¿ven? Pero él tenía la póliza. Los pobres en espíritu. Mateo 5 nos dice que ese es el candidato. De ellos es el reino de los cielos. Él siguió creciendo en bienes y haciéndose más grande y más popular. Y un gran hombre, pero por fin le llegó su pago. Por fin le llegó. En la tierra él tuvo un gran pago. Sin duda que él tuvo un gran servicio fúnebre. Vino el gran predicador denominacional. Probablemente habló grandes palabras acerca de él. A lo mejor izaron la bandera a media asta. Hombres finos de negocios lo cargaron hasta su sepultura. Pero dice la Biblia que en el infierno le llegó su pago por rechazar la póliza de vida eterna. Amén.
Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Y para concluir con la lectura de este glorioso mensaje, las inversiones, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, del día 14 de marzo del año 1964, párrafo 51, dice: en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Y él miró a lo lejos, al otro lado de la gran cima, la cual dijo Jesús que ningún hombre ha cruzado ni cruzará jamás, y vio al portador de la póliza de vida eterna siendo consolado del otro lado. Ambos, uno la había aceptado, ambos tuvieron su día de pago. El que barría las migajas tuvo su día de pago, y ahora el rico llegó a ser el mendigo. Permite que ese asegurado venga acá y toque mis labios con un poco de agua, porque estas llamas me están atormentando. No cometa usted el mismo error. Hombre de negocios, usted es mortal así como lo fueron ellos. Usted tiene que tomar una decisión. Haga su inversión ahora. Hágala firme. Haced firme vuestra vocación y elección. Acepte una de las pólizas. Fíjense, solo un momento o dos más, si pueden, cuando Moisés, quien abandonó siendo un rey de Egipto, un faraón, teniendo en gran estima el reproche de Cristo, faraón miró a ese pueblo como un montón de abodeos, pero Moisés le miró como un pueblo que tenía una promesa. ¿Cómo los mira usted al pueblo de Dios? Moisés tuvo su día de pago. Miren a los portadores, mírenla a los portadores de su féretro. La Biblia dice que eran ángeles. ¿Por qué? Mas nadie podía llevarlo a donde él iba. Ellos fueron los portadores de su féretro. 52. Allá estaba Elías. En el tiempo en que todas las mujeres se cortaban el cabello como lo hace la señora Kennedy y los demás hoy en día, se pintaban la cara, Jezabel, el rey y todo el pueblo se habían vuelto mundanos. También la iglesia, y Dios envió a un profeta llamado Elías para que condenara esa cosa. Después que él se puso viejo y estaba cansado, ya estaba listo para irse a casa, y ni siquiera tuvo que morir. Su día de pago llegó también. Dios simplemente le envió un carro y unos caballos y se los llevó a los cielos. Amén. Esteban, quien se paró frente al Sanedrín, les habló claro y les dijo: oh, ustedes duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, que rechazan la póliza. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como lo hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. En su muerte, él tuvo un pago. Él alzó la mirada y vio los cielos abiertos y a Jesús parado del lado derecho. Moody, de los últimos días, hace como 100 años, un zapatero de Chicago, casi no sabía escribir su nombre. En cierta ocasión, el periódico envió a entrevistar a Moody. Su ministerio era tan sobresaliente que ellos querían verlo a él poner en el periódico lo que lo había logrado. ¿Qué había en cuanto a Moody? ¿Qué clase de predicador debía ser y un predicador dinámico? Así que enviaron a hacerle una entrevista para escribirla en su editorial. Y Moody ni siquiera pudo leerla después de que la escribieron. Así que su encargado tuvo que leérsela. Y él dijo: así era como decía el editorial. Decía: ¿por qué querría alguien ir a escuchar a Whit Moody predicar? Es más de lo que puedo decir. Decía: primeramente, él es el hombre más feo que yo haya visto jamás, calvo y con las patillas que le colgaban. Y decía: él es igual de ancho como es de alto. Y decía: cuando él trata de predicar, él no sabe leer. Y cuando predica, suena como chillido. Habla por la nariz y tiene un ceseo.
Cuando él terminó, el señor Moody simplemente se encogió de hombros y dijo, claro que no, ellos vienen a ver es a Cristo. Así que eso fue todo. No importaba lo que eran los críticos, él tenía una póliza. Y cuando él estaba muriendo y el doctor dijo, esa es la muerte que ha llegado, señor Moody, él se levantó y dijo, ¿a esto le llama muerte? Este es el día de mi coronación. Ven, él tenía la póliza. Amén. Párrafo 54. Mi buen amigo Paul Rader. Cuando yo era un muchachito, yo fui ordenado en la iglesia misionera bautista y Paul Rader también era bautista misionero. Así que en Fort Wayne, cuando yo solía ir a escucharlo predicar, más tarde llegó aquí a la costa oeste y tuvo tantos problemas y finalmente hubo tantos problemas que enfermó. Y a la larga eso lo llevó a contraer el cáncer y estaba muriendo. Él y Lucas habían andado juntos toda la vida. Se mantuvieron juntos como mi hijo y yo. Así que cuando Paul estaba muriendo, el Instituto Bíblico Moody envió un cuarteto y ellos estaban parados allí. Paul tenía un sentido del humor y él estaba el poderoso. El Instituto Bíblico Moody con este coro había enviado allí un cuarteto y ellos estaban cantando, más cerca mi Dios de ti. Paul se volteó y se quitó la sábana. Él dijo, ¿quién se está muriendo? ¿Yo o ustedes? Ven. Él dijo, levanten esas persianas y cántenme unas buenas alabanzas evangelísticas alegres. Y ellos empezaron a cantar, junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí, ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Paul preguntó, ¿dónde está mi hermano Lucas? Lucas estaba en la otra habitación. Él no quería ver a su hermano morir. Dijo, díganle que venga acá. Entonces Lucas entró. Muchos de ustedes lo conocieron, un hombre enorme y fornido. ¡Él entró! Paul estiró la mano acostado en la cama y tomó a Lucas de la mano y lo miró a la cara. Dijo, Lucas, nosotros hemos andado lejos juntos. Pero imagínate, Lucas, dentro de 5 minutos yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia, sosteniendo las manos de su hermano. ¡Su póliza pagó! ¡Aleluya! Párrafo 55. El anciano doctor Boswell, que estuvo aquí la última vez, conmigo la penúltima vez, 80 años de edad, apenas regresando del África, recibí una llamada para ir a Miami, Miami. Casi le destrocé los neumáticos a mi automóvil para llegar allá. Dijeron que él estaba muriendo, así que me di prisa para llegar hasta él. Yo sabía que él era portador de una póliza. Fui allá. Entré a la habitación allí. El hombrecito calvo con sus brazos levantados, sus bracitos huesudos. Yo corrí hacia él y caí sobre mi rostro y clamé, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Puso sus manos sobre mí y me bendijo. Yo dije, hermano Boswell, ¿puedo orar por usted? Dijo, no. Dijo, yo no estoy enfermo. Yo dije, ¿qué le pasa, hermano Boswell? Dijo, simplemente me estoy yendo a casa. Yo dije, lo sabía. Y dije, quiero preguntarle algo, hermano Boswell. Dije, ¿cuándo fue el momento más grande de su vida y de su ministerio? Usted ha estado sirviéndole a Dios antes de que yo naciera. Hemos estado juntos en los campos misioneros. Hemos estado en tormentas, en el aire y en el mar. Usted estuvo a mi lado cuando había demonios a cada lado y hechiceros. Y fue de gran regocijo cuando vimos a Dios paralizarlos, parados allí. ¿Cuál fue la emoción más grande de su vida? Él dijo, este momento. Él estaba a punto de cobrar su póliza. Él dijo, todo lo que he vivido, hermano Branham, ha sido para Jesucristo. Y en cualquier momento, Él entrará por la puerta para llevarme a casa. 56.
Sí, esos fueron portadores de póliza que dieron todo lo que tenían. Y lo invirtieron en la perla de gran precio. ¿No quiere usted también invertir en esta noche mientras inclinamos nuestros rostros? No puedo ver a través de la audiencia. No sé qué está, cuántos o quiénes están mirando a través del circuito cerrado de televisión esta noche. Voy a pedirle, amigo, no permita que estas sean palabras ociosas. Usted es un mortal. Usted tiene que morir. Usted lo sabe. Y tal vez su tiempo llegue antes de la mañana. Yo no soy una persona que está muy a favor del persuadir. Y porque Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Si hay un lugar en el corazón para esa póliza en esta noche, no desea usted aceptarla. Esa póliza es Cristo, la póliza de amor que Dios le ofrece a usted para que su palabra se haga viva en su corazón, haciéndola parte de él. Él es la palabra, acéptelo en su vida. ¿No quiere usted hacerlo y hacer esta gran inversión? ¿Hasta dónde puedo ver? No veo sino como a 10 pies de mí, a 15. Voy a pedirles que levanten las manos si quisieran aceptar una de las pólizas de vida eterna. Diga, yo no quiero, hermano Branham, recuérdeme sus oraciones. Usted no ve mi mano, pero Dios sí. Para por 57. Nuestro Padre Celestial, esta sencilla, tosca, pero verdadera historia de vida, yo lo hablé de esta manera, Señor, para que la gente de negocio, la entendiera mejor, de que es algo que está representado aquí en la tierra. Por esa razón la llamé una póliza. Perdóname si tuvo mal que la llamara así. Pues estamos ahora en un momento muy sagrado, donde su duda, que hay muchos pensando seriamente ahora, sabiendo que ellos también tienen que tener un pago de lo que sea que tengan aquí, y ellos pueden ver lo que significa rechazar. Ahora, aquel joven, según se siendo quizás tan popular entre la gente, él permaneció en la iglesia, él guardó los mandamientos, él no cometió adulterio, ni robó, ni hizo esas cosas, pero en su propio corazón, él sabía que no tenía vida eterna. Que aquellos, Señor, quienes están tratando de encontrarse contigo para obtener vida eterna, basado simplemente en esas cualidades morales, que ellos en esta noche reciban la invitación y se queden sobre sus pies y digan, Señor, yo haré todo lo que tú me pidas que haga. Concédelo, Señor. Todos ellos son tuyos ahora. Encomiendo todo a ti. Y si la simiente ha caído en alguna parte, Señor, sobre algún suelo, alguna simiente predestinada que por muchos años ha estado hambrienta y sedienta, quizás haya caído en alguna parte en esta noche, que ellos reciban vida, Padre, porque lo pido en el nombre de Jesucristo. Mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados, voy a pedirle al hermano Perry, si lo desea, que venga aquí y se encargue de lo que resta el servicio. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Las Inversiones, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 14 de marzo del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, vamos a aprovechar el tiempo a lo máximo y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Influencia, servicio también realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 15 de marzo del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermano, Dios les bendiga.
Continuamos la lectura de estos grandiosos y gloriosos mensajes. Influencia del año 640315, párrafo 1. Nuestro Padre Celestial, ciertamente estamos agradecidos en esta tarde por este otro privilegio de pararse en el púlpito para proclamar las inescrutables riquezas de Jesucristo a un mundo agonizando que está sin Dios, sin Cristo, sin esperanza y sin esperanza de ir con Jesús cuando venga. Y estamos intentando, Señor, de presentar a Jesucristo a la nación. Y mientras estamos reunidos aquí, en esta tarde, el Espíritu Santo hable, caliente nuestros corazones y nos anime en el camino. Que los enfermos sean sanados y los pecadores sean salvados. Que los que están desanimados sean animados. Y que Dios reciba toda la gloria y el honor. Y que sea dado a su nombre, porque esto es nuestro propósito. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, párrafo 2. Estoy feliz esta tarde de pararme aquí otra vez en Benamot. Y usualmente estoy cansado. Yo he estado corriendo desde Navidad. Seguido, no es tanto la predicación que hago como que me cansa. Son las visiones que me cansan. Nuestro Señor, una le causó que se volteara y dijera que su fuerza le había dejado. Una visión sobre el profeta Daniel. Él dijo que estaba perturbado en la cabeza por muchos días. Entonces nosotros no podemos explicar estas cosas. Solamente sabemos que son la verdad. Y nadie lo sabe mejor que los cuales pasó. Y entonces estamos contentos aún así. Lo que intento hacer es usar un don profético para una obra evangelística y solamente no funciona así correctamente. Es demasiado difícil. Entonces, pero quiero decir esto, cuando llegue al fin del camino, cuando esta ciudad aquí se levante y si esta generación en los últimos días, yo no quiero que la sangre de ningún hombre sea sobre mí. Yo quiero estar libre de toda la sangre, amén. Y yo he hecho mi mejor esfuerzo para presentarlo en una manera escritural. Este ministerio que el Señor me ha dado, en cada manera que yo sepa, y yo sé que el Espíritu Santo, por su gracia, me deja vivir así, que yo no pienso que ha habido marcas. Párrafo 3. Estoy agradecido con el hermano Perry Green y con estos hermanos aquí que se han esforzado para hacer que esta reunión sea un éxito. Si hay alguien perdido en esta ciudad, en esta generación, ciertamente no es por estos hombres, porque ellos han volteado a cada piedra para intentar hacerla un éxito, alimentar a la gente, darles donde dormir y en la televisión por todos lados, sacando dinero de sus propios bolsillos y poniéndolos justo allí para que ellos sabían que las multitudes que tenemos no podrían apoyar todo esto. Entonces lo sacaron de sus propios bolsillos para hacerlo. Entonces yo pienso que es maravilloso cuando, como alguien con una visión así. Yo creo que se dice en Hebreos en el capítulo 11, de los cuales el mundo no era digno. Y para arriesgarse ellos en el tiempo cuando el ministerio es tan impopular para demasiadas personas que deberían creerlo, los que, párrafo 4, ha sido hablado, pero cuando algo pase, luego fallan de verlo, pero tiene que ser justo así. Uno solamente tiene que pararse recto y seguir para saber esto, recordar que antes de que uno era la misma cosa. Siguen justo por el camino de la misma manera. La gente nunca ha reconocido su hora de visitación. Ninguno de los profetas era reconocido. Jesús dijo, edifican sus sepulcros, ahora adornan sus monumentos. Son los que los pusieron allí. ¿Cuál es de ellos, cuál de los que envió Dios no persiguieron y mataron? Saquémoslo desde allí y adelante. Pasar por Martín Lutero y por todo. Bueno,
Irineo y San Martín, y por todas las edades han sido de la misma manera, hasta Juana de Arco, un profeta del Señor. Y ustedes los católicos, cuando aquella mujer veía visiones y todo las decía, pasaron justo como ella dijo. ¿Qué hicieron? La quemaron en la estaca por una bruja. Unos 200 años después despertaron y descubrieron lo que había hecho. Claro, hicieron penitencia. Ellos exhumaron los cadáveres de aquellos sacerdotes que la mandaron a quemar y los echaron al río. Es una gran penitencia que hacer. Ellos fallaron. Párrafo 5. Ellos dijeron que San Patricio era un católico romano. Cualquier que sabe de la historia sabe que es un error. Él absolutamente, firmemente estaba en desacuerdo con el Papa. Nunca iba a sentarse. Él no le creía por nada. Ducat era su nombre, no era San Patricio, pero después de que estuviera muerto y ausente y matan a miles de sus hijos, sus escuelas, él no permitía a un crucifijo ni nada en sus escuelas. Y todavía sigue en el norte de Irlanda hoy día la misma cosa. Él no dejaba que esto entrara en sus escuelas, dijo, la gente estaría viendo a las imágenes, en vez de lo que él quiere que vea. Él tenía el poder del Espíritu Santo, él habló con lengua, él tenía grandes milagros y señales. ¿Por qué la iglesia ya no predica esto? Ven, y todas esas personas nunca la reconocen hasta que ya se han ido, muertos. Luego intentamos construir sus tumbas. Es verdad que estamos viviendo en párrafo 6. La iglesia siempre vive en el resplandor de otro día. Y luego, un resplandor es una luz falsa. ¿Qué es un resplandor? Es como un espejismo en la calle. El sol brilla y hace un espejismo. Parece que es agua, pero nunca puede llegar a ello. No está allí. Esto es como la gente hace hoy en día. Están prometiendo algo que va a ser muy lejos, o algo que está muy atrás, o muy arriba, pero nunca llega a ello. Estoy tan agradecido de nuestro Dios. No es un Dios así. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aleluya. Llegamos a ello cuando lo creemos. Está justo allí. Todo lo prometió para la edad. Lo hace difícil, pero aún así tenemos que seguir creyendo. Párrafo 7. Aleluya. Y ciertamente apareció la fina cooperación de todos mientras estamos aquí en la ciudad. Ya estaba aquí hace muchos años con mi viejo amigo, el hermano Bosworth y Raymond Richard, y muchos de los hermanos vinieron aquí. Yo todavía creo el mismo evangelio. Yo no he cambiado ni un poco, todavía la misma cosa. Pero ven, el avivamiento estaba en marcha en aquel entonces, y donde no hay avivamiento, simplemente no se hacen las cosas. El ministerio es mucho más avanzado. Solamente estaban diciéndoles en aquel entonces que esto vendría. ¿Cuántos recuerdan esto? Claro que sí. Y vino precisamente como dijo que vendría. Luego tomaría a la gente y pondría las manos sobre ellos. Les dije lo que él me dijo. Y luego justo como pasó. Es exactamente, nunca ha fallado de ser la verdad. Cada vez. Entonces tiene que venir de Dios. Nadie podría dudar esto. Pero ven. El avivamiento no está en marcha. Párrafo 8. Solamente su presencia para caminar con la gente. Pues la gente se levanta de los catres y de las camillas y caminaban. Solamente poner las manos sobre ellos y vaya, solamente los puso a girar. Yo he visto líneas donde habían 4 y 500 personas pasar por las líneas, sordos, mudos, ciegos, bizcos, y ni uno fallaba en sanarse. Cada uno de ellos. Intentarlo hoy. ¿Ven? No hay fuego. En Roma, cuando los fuegos se apagaron en el templo de En Vista, la gente se iba a casa. ¿Ven? Ahora no hay el fuego del avivamiento para respaldarlo. ¿Ven? Eso es. Después de rato, si el mundo permanece, empezaría a vivir en el resplandor otra vez. ¿Ven? Y así es como siempre se ha hecho. Pasado y dejarlos atrás. Y aquella generación será juzgada por lo que les pasó. Ellos fallan en ver, de verlo.
Jesucristo está vivo en esta tarde. Él está caminando aquí con nosotros ahora. Él siempre está presente. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. ¿Creen esto? Amén. ¿Quieren? La congregación dice amén. Párrafo 9. Espero, si el Señor tarda, lograr regresar para estar con ustedes en alguna ocasión. Otra vez, si nunca los vuelvo a ver, cuando los vea allí en el tribunal de Cristo, donde todos nos reuniremos, recuerden que les he dicho la verdad. Estaré diciendo, cuando los vea allí, está hasta entonces, que el Señor los bendiga ricamente. Oren por mí, necesito de sus oraciones. Yo no soy tan joven como en aquel entonces. Eso es hace unos 12 años, 14 años, y alguien apenas me preguntó el otro día, ¿cuántos años tiene hermano Branham? Dije, acabo de cumplir los 25. Dije, hace 25 años los cumplí y yo no se notan. Un hombre solamente, cuando uno nace, empieza a crecer como una vela y a quemar hasta, está prendido, pero crece hasta que llega a los 22 o 23. No me importa qué tan bien se cuide, uno empieza a morirse allí mismo y sigue bajando y bajando hasta que se acabe el juego. Pregunté en Kai Kiwani. Una vez estaba hablando, dije, quiero que alguien, un médico me dijo, yo no puedo creer la historia de Cristo porque no puede creer en el nacimiento por una virgen. Él dijo, no creo que existe tal cosa. Yo dije, el nacimiento natural es más misterioso para mí que el nacimiento por una virgen. El nacimiento natural para ver cómo pasa y cómo se decide cuando esté polinizado, cuál huevo, cuando hay miles de gérmenes y miles de huevos. No son los primeros dos que se encuentran con los que deciden, pero quizás uno dice, pues si los dos se enfrenten o no, ven, se parará. Uno quizás se levante y el germen más atrás del esperma en este lado y el huevo en medio decide que si va a ser niña o niño con el cabello negro, pelirrojo, ojos azules o lo que vaya a ser, algo toma esta decisión. Los demás son echados. Párrafo 10 para terminar. Es tan misterioso de ver la obra de Dios y luego ver la gente con la pequeña mente finita como nosotros intentar denegar sus grandes obras. Este tipo me dijo, pues él no podía creer que nada que no podía ser comprobado por la ciencia. Dije, ¿usted cree que tiene un alma? Él dijo, claro. Dije, entonces compruébeme científicamente que tiene una. Dije, ¿usted cree que existe tal cosa como el amor? Él dijo, claro. Dije, ¿usted ama a su esposa? Sí. Yo dije, entonces muéstreme científicamente cuál parte de usted es el amor. Yo quiero comprarme algo de eso. Yo iré a la farmacia donde sea el que lo vendan. Yo necesito mucho de ello. Me gustaría comprar algo de amor. Ven, toda la armadura de Dios es sobrenatural. Aleluya. El amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza y el Espíritu Santo. Ven, cada armadura de creyente es ver a lo invisible, aleluya, creer en lo dicho. Ven, uno no ve lo que cree, ve, no lo hace, uno no lo ve como quiera, uno lo ve con los ojos, uno ve con el corazón, ve, uno no ve a nada y dice, solamente no lo veo, quiere decir que no lo entiende, ve. Párrafo 11. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo por el tiempo y vamos a prepararnos. Hoy día tenemos asimismo un servicio de culto y vamos a dar gracias por este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, entrar en la cena de tu palabra, glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has enviado a la existencia, Señor. Para ti hubiese sido tan fácil, Señor, enviarnos a existencia en otro tiempo, pero tú enviaste en este glorioso tiempo, Señor. Hemos evidenciado cómo varones que han marcado tu palabra, Señor,
cómo han querido ver esta palabra, cómo lograron irse a encontrar contigo, Señor. Cómo miraron ellos de estos cuerpos mortales transformarse en cuerpos inmortales, Padre. Y nosotros con este glorioso mensaje, Señor, Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que habremos quedado. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados estos cuerpos mortales e inmortales. Oh, Padre amado, muchas gracias por ese privilegio de habernos entregado este alimento especial de águilas. Águilas que han aparecido, Señor, no por sí solo, sino era tu palabra guiándonos, Señor, hasta este último tiempo. Muchas gracias por ese privilegio. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por tu infinita gracia, Señor, que tú nos permites estar viviendo hasta este último tiempo, Padre. Muchas gracias. Más adelante tenemos un servicio del culto. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Habló de dos pueblos y cuando
primero a Efraín y después a del mundo.